pues hoy nos venimos otra vez al tianguis, el día viernes. Y pues vamos a buscar unos taquitos de cochinita pibil que nos han recomendado. Están muy buenos y bueno, pues acompáñenos y síguenos aquí en la huella del Nahual. Comer tacos de cochinita. Pásele de michote, de cochinita, ¿qué le vendo? Acérquese. ¿Hay taquitos o no hay taquitos? Sí, hay taquitos de michote, de cochinita. Mucho gusto. ¿También vendes? Este es el michote. Michotito. ¿Este es de plástico o si es hoja de...? Es hoja de maguey. Ah, sí, es el michote, sí, la hoja. Este es de estilo hidalgo, o sea, soy de allá. ¿Ese sí tú lo haces? Ese sí, yo lo hago. Mm. Sí, yo lo preparo. ¿Y ese cuánto tiempo tiene que ya sabes que lo expende? Desde hace como 2 años ya, ya lo preparo y todo. Tenemos la cochinita, ¿verdad? Ajá. ¿Esta de qué está hecha, perdón? Esta es carne de puerco. ¿Carne de puerco? Maciza, y le ponemos para el sabor en lo que es la cabeza del puerco. Pero lleva los ingredientes, ya le dan otro sabor. Uh-huh. Es la tradicional. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo aquí? No, apenas llevo 2 meses. Veamos que, bueno, la cochinita se le echa tradicionalmente cebolla, ¿verdad? La cochinita es esta, lo que es esta, ¿verdad? Cebolla con habanero, y la de aquel lado que es cebolla sola. Sí. O si gusta también, de hecho, sería esta. Esas dos. Ya lo de palmichote ya sería todo. Pues échame 2 de cochinita, por favor, ¿no? Pongo la orden de 4x30. Échame una orden de 4x30. Me decías que te tienes que dejarla toda la noche, ¿verdad? Sí, toda la noche cocinando para que al otro día ya esté. Pues un buen de trabajo, ¿no, verdad? Sí, un buen de trabajo. Más bien hay que aguantar el sueño. No duermes, me dices, ¿verdad? Sí, luego hay que quedarse despiertos un buen rato. Para que agarre este colorcito bien. Sí. ¿Qué chile le pone? Este viene con el guajillo. Con el guajillo, ¿no? El que no pica, ¿verdad? No, del que no pica. Bueno. Aquí también lo que le ponen es nopalitos, ¿no? Sí, si gustan nopalitos, preparados. Hay nopalitos. Ahí con su cebollita, ¿verdad? Con su cebolla, con su rábano, su cilantrito. Qué rico, mira, nada más. Sí. Mira, aquí también le ponemos lo que es la salsa, pero en este caso es guacamole. Está en salsa a base de aguacate, con chile y cebollita. ¿Cómo de cochinita? So, chavos, ¿cómo están? Todo relajado. ¿Cómo están los taquitos? De lujo, de grapa. ¿Los recomiendan o no? Sí. La grapa, de modo. ¿De cuál están comiendo? A ver, ¿de cuál estás echándote uno acá? De cochinita. Pura cochinita. ¿Está sabrosa, no? Pura sabrosura, ¿no? Está buena. ¿Con quién tengo el gusto? Rojo Montana. ¿Tú? Marco. ¿Rojo Montana? Rojo Montana y el segundo. ¿Qué pasó? Bueno, provechito, gracias. Pues ya nos vamos a acabar nuestros tacos y nada más, saben, echarle el limoncito, un poco de sal, ya saben, pura sabrosura.
variarle. Miren, vamos a ponerle, ¿dónde le vamos a poner? Guapalitos, ¿no? Ahí sí. Vamos a poner. ¿Para usted, joven, algo de tomar? Vamos. Cebollita. Hasta que viene. Esta cebollita, pero viene solita, miren. ¿Y esta por qué está rosita? ¿Dónde? Esa la ya como tiene ratito. Con el final es la de agarra ahí. Pero esta es pura cebollita, ¿verdad? Sí. Ah, esta vamos a ponerle. Vamos a ponerle un poquito guacamole. Mira más. Gracias, unos copinitos acá al lado, miren, no, nada más, pura sabrosura. ¿Esta es la sorpresota? Esta es la sorpresota. Vale, vamos a ponerla aquí. ¿Cómo dice que se llama, señor? Corazón o manzana de coco. Corazón o la manzana del coquito. ¿Y este le da cualquier coco, señor? A ver, ahorita la abrimos. Es bien grandote, mire. Eso salió. Pues aquí vemos el corazón o manzana, ¿verdad? Manzana de coco. Es una chiquitita y esta pues, está casi todo el coco adentro. Ese es, y hay unas que salen más grandes. ¿Y ese es diferente el sabor a lo que es la carnita? Probarla. Vamos a probarla. Mira, está la manzanita del coco, mira más. No se llevó la salida, mira, 10 pesitos, le dio la rebanada, que le gusta, señora. Es bien dulce. Pura agua. Pero es mucho más dulce que el. Mucho más dulce. Que lo que es la carnita, esto. Es más dulce esto. Haz de cuenta que es una mujer embarazada, así. Yo no tenía idea de que tenía eso del coco. Ahí está. Y ahorita se vende eso. Y además. ¿Y eso cuánto me lo da? Bueno. Vamos a llevarnos el coco que tiene la manzanita. Bueno, aquí nos encontramos un puesto que expende pues utensilios y adornos de piedra basáltica, de piedra volcánica. Y pues como vemos, pues esto es como algo muy tradicional mexicano. Aquí encontramos pues algo de lo más tradicional, ¿no? 706. Bueno, aquí tenemos dos piezas de lo que es la comida tradicional mexicana. Bueno, para que sirven para elaborar la comida mexicana de manera tradicional, algo prehispánico, que es el molcajete y el metate, ¿no? Estas cosas pues son elaboradas, estos instrumentos son elaborados con piedra volcánica, con piedra basáltica. ¿Me vas a agarrar uno? Nada más para. Como este chiquito, miren. Sí. ¡Buena pescada rica, güera! ¡Chicachi! ¡Chicachi! Llegamos con nuestro coco a la casa. Y bueno, agradeciendo otra vez, pues, el que estén aquí siguiéndonos en el canal.
saludo para toda la gente que nos ve pues, aquí en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica y hasta Europa, ¿no? Ah, y hasta África, ¿no? Nos tenemos ahí alguna persona que nos ve ahí, ahí. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben, síganos, compartan, suscríbanse y comenten. Nos vemos hasta la próxima aquí.